Bienvenidos al canal de Santos y Oraciones, donde encontrarán la mejor manera de elevar sus plegarias para que éstas sean escuchadas. Oración a San Benito, para alejar malas personas, envidias, magias. San Benito fue un monje italiano del siglo VI. Fundó las órdenes monásticas de Occidente, benedictinos, y consagró su vida a la oración, a la penitencia y a sus hermanos. San Benito tiene dos festividades: el 21 de marzo, muerte de San Benito, pero por coincidir casi siempre con la Cuaresma, se celebra con solemnidad el 11 de julio, día de nacimiento para el cielo. Pídele con fervor a este hombre de Dios que destierre de tu vida, de tu hogar, todo el mal, todo espíritu maligno y personas adversas para que nada os cause perjuicio y daño. Esta oración es muy efectiva si la rezas confiando plenamente en la poderosa mediación de San Benito ante Dios. Oración para pedir ayuda a San Benito. Oh glorioso Padre San Benito, fervoroso y ejemplar abad, mi gran protector bondadoso, y de cuantos van a ti a suplicar, aleja de mí cualquier influencia maligna, todo mal y enemigo que a mí quisiera llegar, y libérame de los peligros del alma y cuerpo. Intercede por mí ante el Señor, oh Santo bendito, para que por su infinita compasión alivie mis sufrimientos y remedie las serias dificultades por las que paso. Aparta, condena y rechaza, por la poderosa intercesión de la Santísima Cruz, toda mala persona, adversario o contrario, cercano o lejano, visible o invisible, conocido o desconocido, y toda malicia que puedan dirigir contra mi persona, contra mi familia, mis amistades y mis allegados. Líbrame de fatídicas herejías, de magias y misas negras, de maldiciones, encantamientos, conjuros y hechicerías. Aleja de mi persona todo enemigo, aleja al violento, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Protégeme de la ira, el odio, los celos y el rencor, de las malas lenguas, los enredos y difamación. No permitas que me ataquen física o mentalmente. Aparta de mi lado a quien me quiera perjudicar en mi vida cotidiana, en el trabajo, en el amor, en mis ocupaciones o en el hogar. Líbrame de todo daño y perversidad, en especial de esto que me causa preocupación. Hacer ahora con mucha fe la petición. Te lo pido con toda confianza, apelando a tu poder y seguro de tu voluntad y compresión hacia nosotros. Por favor, tú que fuiste santo con fervoroso, que no antepusiste nada ante Cristo,
desde que lo hallaste en la oración. Concédeme tu amable y muy eficaz intercesión. Glorioso Padre San Benito, santo confesor de Señor, por tu poder ilimitado sobre los poderes dañinos, protégeme, ampárame y defiéndeme de todo mal. Desecha todo mal enviado, dejado, adquirido o tenido, y por la fuerza del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo sean derrotados y vencidos mis enemigos, y alejados y desconcertados para siempre los malos espíritus. Oh esclarecido Maestro del Divino Servicio, perfecto protector y aliento nuestro, intercede por mi salud de alma, cuerpo y mente. Tú que amaste a Dios sobre todas las cosas y le entregaste con humildad y sin reservas tu corazón, haz que yo también desee los bienes eternos. Guíame para que avance por la senda de los mandamientos. Alcánzame las gracias que me son necesarias en esta vida, y en especial la de amar y tener caridad con mis semejantes. Ayúdame a hallar victoria en la Santa Cruz de nuestro Señor. Enséñame a confiar en el amor de Dios, nuestro Padre, y a recibir los dones benéficos del Espíritu Santo, para así alcanzar la perfección de mi vida cristiana. Amén. Reza con devoción el credo, tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. La oración y los rezos se hacen por tres días seguidos. Mejor si empiezas un sábado y la rezas por la noche o cuando ya está oscureciendo. Procura tener calma a tu alrededor para que te concentres mejor. Para agradecer la protección que te brinda San Benito, puedes encender una vela blanca o marrón o verde oscuro. El último día tienes que dejarla sin apagar hasta que se consuma del todo. Para purificar y limpiar tu hogar, es aconsejable que quemes incienso o mirra en grano, o también puedes quemar alguna mezcla de hierbas secas. Por ejemplo, romero, ruda, tomillo, albahaca, laurel. Y después, pasa el humo que desprende por cada habitación de la casa, sin olvidar los rincones, o pásalo por tu puesto de trabajo, o negocio, o lugar que deseas limpiar. Si les gustó este video, suscríbanse para seguir en contacto con los santos y sus oraciones.